Como lo hacemos cada 2 semanas, a la psicóloga clínica con maestría en psicología educativa y coach personal profesional Erika Monroy. Usualmente con Erika hablamos de temas para ayudar, ¿no?, al balance y la educación emocional de nuestros pequeñines, pero hoy vamos a cambiar un poquito las cosas porque comienza el año y yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, bueno, yo no soy madre o padre, yo no soy madre, pero las personas menores que nosotros, en este caso mi hermana, pues siempre, los niños siempre buscan apoyo y siguen los pasos de los padres. Entonces, para enseñarle a un niño o a una persona más joven que nosotras la importancia de establecer una rutina con motivo del principio del 2016 y todas estas metas que nos proponemos al principio y que pocas personas cumplen, yo creo que es muy inteligente conversar de cómo nosotros como adultos podemos crear metas y rutinas, cumplirlas para de esa manera darle el ejemplo a nuestros hijos. Yo creo que podemos empezar por la lista. A mí me funciona, me ha funcionado muy bien. Poner las cosas en un pedacito de papel. Corto plazo, ¿no? No, una lista, por ejemplo, las cosas que yo tengo que hacer esta semana o las cosas que tengo que hacer en el día de hoy. Corto y después largo plazo. Ponerlas por escrito. La gente pone a veces cosas de aquí a 6 meses y tienes que comenzar con lo que tienes que hacer esta semana. Y no todas tienen la misma prioridad. Por ejemplo, vamos a suponer una cosa sencilla: cambiar el aceite del carro. A los neumáticos del carro hay que revisarles la presión del aire una vez al mes, una vez cada 6 semanas. Porque si no, se pueden dañar. ¿Cuántas mujeres hacemos eso? Por eso, si usted no tiene quien se lo haga, pues usted entonces pone, buscar un varón que me chequee la presión de las gomas. Ir a un mecánico para que te revise. O me trae el carro a mí temprano y yo se lo chequeo ahí en la esquina, no hay problema. O sea, son cosas sencillas, ¿no? Cambiarle el filtro al aire acondicionado. ¿El del aire de la casa? Sí, el del aire de la casa. Ajá. Si no se ponen estas cosas en un pedazo de papel, tendemos a olvidarlas, sí. Y luego cuando nos acordamos, entonces no es el momento propicio, porque te estás bañando, porque estás en el medio del semáforo, y no es el momento en que te acuerdas del aire acondicionado, estás pasando por delante de una ferretería, pero no puedes cambiarlo en ese momento. Sin embargo, si tú lo tienes escrito en un pedacito de papel, tú buscas el tiempo para ir acomodando cada una de esas cosas y esas prioridades. Feliz año, doctora. Feliz año. Estás muy linda. Ay, gracias. Te cayeron bien esas vacaciones de Navidad. Ay, sí, rico. ¿Comiste rico, mucho? Sí, comí mucho. ¿Viajó? No viajó. No. Bueno, sí viajé aquí, pero en Florida. Ok. Viajo la próxima semana. ¿Fuera del país? Con ustedes una semana, fuera del país. Ya. Sí, pero rico, rico. Qué bueno. Feliz año a todos. Muy bien, lo que están diciendo es va encaminada las rutinas con lo que son nuestros propósitos, nuestras metas, como decíamos, ¿no? Y el hacer un plan de vida, y aprovechando ahorita que estamos empezando el año, el saber qué es lo que queremos, y lo hemos hablado aquí, lo que es la pizza de la vida, ¿no? Las 7 áreas a nivel emocional, físico, salud, bajar esos kilitos de más, educación, algún idioma que queramos aprender, alguna profesión. Todo esto son nuestras prioridades, como bien decía esto Agustín, el poderlas poner en un papel, el poderlas poner en un orden de jerarquía nos va a ayudar mucho a definir cuáles son nuestras metas y en qué queremos nuestro tiempo utilizarlo. Y así es que empezamos a hacer la rutina, las rutinas diarias, que son patrones repetitivos, son que generan hábitos. Y hay hábitos desde los físicos, como el comer, el dormir, hasta también la forma en que lo hacemos, los comportamientos, el cómo nos referimos, hablamos con las demás personas, nos referimos de otras personas cuando estamos en una comunicación. Todo esto son rutinas, hábitos que vamos generando y que se van haciendo conductas. Cuando estuve leyendo el tema de hoy, que son para qué sirven las rutinas, de que la importancia de tener unas rutinas en la vida, bueno, como decimos, sirven para poder llevar a cabo nuestras metas. Simplemente el hecho de ponerlos en un papel, jerarquizarlos, ahorita que hablabas lo que es importante y lo que es urgente, la diferencia, ¿no? Hay una matriz por ahí, en YouTube pueden buscarlo, es un dividen una hoja en 4 cuadritos y pones lo que es urgente, lo que es importante, lo que no lo es y lo que, no. O sea, y te das cuenta que muy pocas cosas son importantes, que vivimos más en lo urgente, porque no estamos organizando nuestro tiempo. Y cuando yo estuve estudiando sobre esto de la matriz del tiempo, me di cuenta que el tiempo también va encaminando, y es muy interesante, y ahora que lo leí también acá, con nuestra autoestima. El hecho que estamos valorando nuestro tiempo es que nos estamos valorando a nosotros mismos.
estamos creando un espacio con prioridad para nosotros y la gente que amamos. Es un aspecto que se me hace interesante porque pareciera que no nada más es a qué hora nos vamos a dormir y qué vamos a comer, sino cómo lo vamos a hacer. Y el educar a nuestros hijos